Por acá, gracias. Y le vamos a poner el micrófono. Ingeniero, coméntenos por qué ha venido hoy y cuál es el resultado que le ha dado el primer supremo con la inscripción. Vaya, miren, en primer lugar, pues agradecerles a ustedes el tiempo que han venido y que han atendido la invitación que le hicimos. El motivo de nuestra presencia aquí, los tres, tanto el secretario general como la vicepresidenta candidata y mi persona, es porque están jugando con nosotros el Tribunal Supremo Electoral. Aquí traemos todo lo que les hemos presentado, lo que ellos nos pidieron para hacer la inscripción, y ni siquiera el secretario de este tribunal ha tenido la bondad de pasar eso con el órgano colegiado. Nosotros sabemos bien de que aquí adentro hay personas de nuevas ideas que nos están boicoteando todo. Más que corruptos, sinvergüenzas son, porque las cosas deberían de hacerlas bien, que nos den oportunidad de participar, o tienen miedo que este partido chiquito, como ustedes dicen, los va a meter presos después. Tengan la plena seguridad que lo vamos a hacer, porque son corruptos hasta lo último. No se molesten, mejor debería renunciar el señor candidato de Nuevas Ideas, porque él sabe que está haciendo las cosas mal y que no es legal lo que él está haciendo. Todo aquel que está votando, que vote por Nuevas Ideas, va a perder sus derechos, porque así lo ordena la Constitución. Nosotros somos muy respetuosos con la ley y nuestra Constitución, y hemos venido a ver si ya nos inscribieron y no nos han inscrito todavía. No sé qué es lo que está pasando, les hemos cumplido todo desde el 6 de diciembre y no hemos tenido ninguna resolución. Solo tuvimos una resolución donde ordenaba el secretario general del tribunal de que no los agarraran las planillas de alcalde de consejo municipal en todo el país. Pero bien raro que en San Salvador no mandaron nada. San Salvador pudo meterla. Entonces, es injusto lo que están haciendo como Tribunal Supremo Electoral, porque no se dedican a hacer su trabajo para dar oportunidad a los salvadoreños que queremos ayudar a hacer democracia en este país, ya que no existe democracia en este país. Todo se ha terminado. De aquí no nos vamos a mover hasta que nos den la inscripción, porque nosotros les hemos cumplido al pie del cañón, como decimos, y no nos han dado. Lo que hace es decir que no vamos a participar. Ellos no son nadie, ni son dignos como salvadoreños de decir que no vamos a participar si les hemos cumplido todo el 100%. Desde el 6 de noviembre les hemos cumplido y ellos no nos han notificado nada. Les notifican a otra gente que está aquí adentro que no son del partido. Así que tomemos en cuenta que si nosotros participamos, tengan la plena seguridad que este país lo vamos a salvar de la dictadura, lo vamos a salvar del nepotismo, lo vamos a salvar de la corrupción, y al pueblo le vamos a quitar el hambre, al pueblo le vamos a ayudar para que todos vivan en la mejor forma posible como salvadoreños dignos. Y vamos a aumentar el salario a $500 mensual, es lo que no les gusta, porque a ustedes como pobres los quieren tener de esclavos todo el tiempo. Y a las personas profesionales les vamos a llegar a $800 el salario mínimo. Eso es lo que nosotros queremos hacer con este país. Queremos sacar ya esos formas de hacer política, que al pobre lo ven como verse los pies, que al pobre no lo atienden, que al pobre solo lo necesitan el día de las elecciones, al pobre solo lo necesitan para utilizarlo. Nosotros como gobierno vamos a limpiar la casa, vamos a hacer todo lo posible porque este país salga adelante, y especialmente la gente que más necesita. Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral, que deje de andar paseando, que se dedique a trabajar, que ya no gasten los fondos de nosotros, igual a los del Grupo Cian, que andan haciendo campaña por un lado y otro. Que el Tribunal Supremo Electoral, en esta próxima reunión que tenga, que nos dé la inscripción. Se la exigimos, se la pedimos que la dé, porque ya presentamos toda la documentación en regla y no tenemos más que poderles presentar jurídicamente. Ahí se inventaron que faltaba una firma del magistrado de Molina. No sabemos dónde cargar eso, pero sin embargo ya lo subsanamos. Ya les dimos todo para que ellos se sienten y que tengan la bondad de revisar nuestros documentos de la fórmula presidencial y poder hacer las cosas bien. Así que esperamos pues que nos entiendan, y les doy gracias por la oportunidad que nos han dado de poder decir esto. Así que muchas gracias. Quizás le voy a aclarar la parte de lo que tenemos. ¿Qué pasa en medio? Sí, pues como representante legal del Partido País, nos sorprende, así como lo escuchan, nos sorprende el actuar del Tribunal Supremo Electoral. Y en haciendo énfasis al secretario del tribunal. Ustedes ven acá, este documento tiene fecha 6 de noviembre. De este nos resolvieron el día 22. ¿Y saben qué? Tenía fecha 9 que el ente colegiado lo vio. Y este señor atrasó 13 días la resolución. ¿Cómo es posible que gente como este señor esté allí optando este cargo
sabiendo que estamos jugando con los tiempos de participación democrática. No es posible. Y aseveran que mi documento no llevaba mi firma. Nosotros presentamos al tribunal un ejemplar con la firma. Cuando yo traigo un documento aquí al tribunal, traigo dos originales. Dos originales. Se los doy a la señorita y ella me regresa uno. Ella lo valora, cuál está más legible y así. Entonces, este documento nos lo notifican el 22, el día que hicimos la conferencia de prensa acá con ustedes. Entonces, no es posible que nos notifiquen y aquí está la contestación a esa notificación que nos dieron. Que es la que decía el magistrado Orellana, que estaba pendiente de resolución, que teníamos 48 horas para responder. No es posible que estén atropellando la democracia. Además, el día 20 me apersoné al departamento de Santa Ana a presentar las planillas para los consejos municipales y nos encontramos con que el mismo secretario había girado una instrucción a todos los delegados de los departamentos que no nos recibieran las planillas, sin habernos notificado a nosotros. Está jugando con el pueblo, está jugando con la participación democrática. Esas personas que han sacado sus documentos han invertido dinero, han invertido tiempo en sacar esos documentos. Porque en primera línea el país tiene toda su inscripción en regla. Y voy a hacer remembranza. En su oportunidad los magistrados dijeron que cuando ellos inscribían un partido político, primero aprobaban sus estatutos. ¿Cómo que ellos van a argumentar que el partido país carece de representación legal, si el estatuto da el orden, quiénes son los representantes legales? Sencillo, es un claro atropello a la democracia. ¿Cuál es el llamado que le hacemos al secretario? Que agilice los procesos del partido país, porque está jugando con nosotros con los tiempos electorales. Y no es posible que él tenga vetando los documentos y los magistrados no los revisen. Porque los magistrados de este documento que presentamos el día 22 no saben nada. Imagínense cuánto estamos ahora. Estamos corriendo con los tiempos electorales. Es un claro atropello a la participación. Y eso es lo que también este día venimos a denunciar, porque el día 21 le hicimos remembranza al artículo 295, recién reformado, que es un claro atropello a la participación de los consejos municipales. Así es que de antemano pues le damos las gracias. Aquí está. Esto se presentó acá al tribunal. Este es el acta que levantaron allá en Santa Ana, donde ellos manifiestan que el secretario les dio las instrucciones. Secretario, o sea que ustedes presentaron todo el tiempo en forma. Todo el tiempo en forma. Y está sellado por el tribunal y por el recibido. Sí, así es. Sí. Aquí está, para que lo vean. Hemos contestado al tribunal. ¿Cómo es posible que otros partidos que ustedes saben que fueron constituidos fuera de tiempo de llamamiento a internas estén legalmente inscritos y estén participando? ¿Ustedes saben de quién? ¿Ustedes saben de quién les hablo? Es de Nuevas Ideas. En media hora lo escribieron y no presentó nada porque él no puede sacar ninguna solvencia porque no ha entregado nada, todo lo tiene escondido para 7 años y no sé cómo que lo escriben. ¿Tienen miedo o qué? Que nos digan si nos van a escribir. No, si nos retiramos, ¿verdad? Pero que ya no nos estén chantajeando con los tiempos, con las cosas. No, aseverando que el Partido País no tiene clara su representación legal. Claro que el estatuto da la representación legal, en qué orden va la representación. Entonces no tienen ellos por qué estar argumentando que el país no tiene representación legal. El estatuto que ellos aprobaron tiene el orden. Si ustedes se pueden meter a la página del tribunal y allí van a encontrar los estatutos. Y ahí dice que mi representación legal es conjunta o separada. Entonces, por ese sentido, necesitamos que el Tribunal Supremo Electoral agilice los procesos de inscripción. Nosotros, en algunos lugares, levantaron acta, como esta que les muestro, y en otros lugares, como Cucatlán, La Paz, no levantaron acta. Y nuestra gente se presentó en tiempo. Santa Ana tenemos acta. Entonces, ese es el llamado ahora para el tribunal, para el secretario, que agilice los procesos, que no entorpezca la democracia, que no caiga en ilegalidad. Ese es el llamado. Es que gracias. ¿Alguna pregunta? Yo quiero decir algo. ¿Estamos? Sí. ¿Ella quiere decir algo? Gracias. Bueno.
yo quiero decirle al Tribunal Supremo Electoral que no nos esté coartando el derecho que nosotros como salvadoreños tenemos de participar legítimamente en la elección del 2024. Yo como mujer salvadoreña tengo el derecho de participar. Así es que le pido al tribunal que resuelva esto y lo resuelva pronto. Y no se lo estoy pidiendo, se lo estoy exigiendo como salvadoreña, y también el pueblo salvadoreño quiere que el país participe. Estamos de frontera a frontera, de norte a sur, de este a oeste, en todo El Salvador. Así es que, señores del Tribunal Supremo Electoral, sigan esto, la Constitución. Defendamos la democracia. Gracias. ¿Preguntas? Diga. El ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, señalaba ahora que los candidatos se deberían de retirar, candidatos que no son de Nueva Guinea, por supuesto, porque el Tribunal Supremo Electoral, aparentemente, de acuerdo a él, no estaba cumpliendo la ley. ¿Ustedes estarían, qué pensarían de esa postura de Eugenio Chicas? Mire, lo que sucede es de que si nosotros renunciamos, se queda el régimen, él solo, porque los otros que están a la par son aliados. Ustedes ya saben que la única oposición somos nosotros y otro partido más. Dile, los demás son compadres de él, son aliados. Hay gente que está trabajando, está en el OIE y andan con su partido político y los conocemos. Entonces, si nosotros renunciamos, los dejamos solos. Tenemos que darle frente hasta última hora. Ahora, si todos los partidos renuncian y lo quieren dejar a él, aquí estoy yo, que soy el primero que renuncio. Si todos los partidos, los 13 que vamos, quieren renunciar, los 12 quedaría él solo, yo renuncio. Pero yo sé que si nosotros renunciamos, se quedan los apéndices de él para justificar su triunfo, que el que quiere hacer fraude. Ha llegado la hora que este país se va a levantar democráticamente el 4 de febrero a votar por el partido que realmente quiere hacer los verdaderos cambios para la gente pobre. El partido que realmente va a respaldar a la Fuerza Armada, pero la va a respaldar con la Constitución. El partido que va a respaldar a la Policía Nacional Civil, pero con la Constitución. No vamos a hacer lo mismo que ha hecho este gobierno, que las autoridades y los mismos poderes los tienen a su favor. Nosotros vamos a respetar la institucionalidad del país y se la vamos a devolver. Seremos un gobierno de puerta abierta. No vamos a ser un gobierno que va a mandar con 120 escoltas, con 18 camionetas. Somos un país pobre. Gastamos casi 1 millón diario de seguridad por cuidar a quién. A quién nos ha hecho tanto daño, a quién nos ha hecho tanto mal, a quién nos ha enjaranado tanto fuera de nuestro país como dentro. No, señores, abramos los ojos, que nos quita el miedo. Salgamos todos a luchar por el partido que ustedes crean conveniente, menos por Nuevas Ideas, porque eso es un cáncer, es una lacra que está en tu país y tenemos que derrotarlo el 4 de febrero. Si el tribunal no lo llega a inscribir, ustedes no han considerado apoyar a otro partido de oposición. Mire, nosotros vamos a pelear. Sabemos que la corte está a favor de él. Le vamos a poner un amparo. Ya lo pusimos en la fiscalía. Y entonces vamos a ver qué decisión tomamos, porque yo solo no puedo hacer. Nosotros somos colegiados. Lo que el partido decidamos es lo que vamos a hacer: apoyar a alguien o no apoyarlo, o quedarnos atrás. Pero realmente solo un partido y nosotros somos oposición. Los demás todos están ahí. ¿FMD y Arena no le parecen oposición? Es que vea, deberían de ser serios. ¿Quién está con el señor presidente? El comandante Vázquez. ¿Quién está con el FMLN? Él mismo. No serán los mismos. Inscribieron al del FMLN sabiendo que tiene problemas en Quetzaltepeque cuando fue alcalde y le dieron solvencia. Entonces, Arena, ¿qué opción puede ser ahorita? Si ellos andan jugando al esconderte. Bueno, si el antier allá andaba por Estados Unidos paseando el día de Acción de Gracia y dejando a la gente aquí, salen a bailar, no tienen un plan de gobierno, no tienen nada para nuestro país. Si ya gobernaron 30, 20 años ellos, ¿y qué nos espera? ¿Cómo que alguien día voy a votar por Nuevas Ideas? ¿Y qué hizo en 4 años? Un hospital para perros. ¿Qué más ha hecho? Que la seguridad. Si la seguridad no es solo poner la bota en la cara a la gente y meterlo preso, inocentes y culpables. La seguridad viene desde la salud, alimentación, economía, recreación, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo habla de la seguridad. Si las maras ahí andan, si los que están presos son unos poquitos y los meros, meros los tienen bien, a la gente pobre, humilde, la que la tienen ahí sacando el paquete. Mire, un amigo mío lo metieron hace 1 año y me está diciendo mi papá ayer llorando que ya está muerto. Y los paquetes todos los días los lleva, todos los meses los lleva. Entonces, no, nosotros como pueblo salvadoreño tenemos que abrir los ojos. Ya no tenemos que dejarnos engañar por espejitos, dejarnos engañar por piscinas,
darlo a engañar por luces de colores. Eso solo en Hollywood se ve. Aquí no vivimos de eso, aquí tenemos hambre, aquí tenemos pobreza. Salgan afuera ustedes, periodistas, y van a ver cómo sale la gente con las banderas pidiendo dinero. Es vergonzoso que recibimos 7.800 millones solo de la diáspora para ayuda a la familia. Y el dinero no sabemos ni qué se hace. Por eso nos tienen miedo, por eso no nos quieren inscribir, porque les decimos la verdad y se la seguiremos diciendo a este o al que llegue si hace las cosas malas, porque somos salvadoreños y queremos este país, queremos dar los últimos años en beneficio a toda la gente, especialmente para los pobres. ¿Alguna otra pregunta? De llegar a ser presidente ustedes, ¿cuál sería entonces su plan de gobierno o sus propuestas? Vaya, ya se lo explicamos varias veces, pero se lo vamos a hacer llegar. Primero la institucionalidad, la economía, hay 12 ejes. Que se los vamos a hacer llegar a ustedes para que lo lean. Se los he dicho varias veces, en todas las entrevistas siempre doy 3-4 ejes porque no nos da permiso decirlo todo. Pero nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos por este país. Nosotros a sacar una política, al llegar otro va a sacar los delincuentes. No, señores, yo seré un gobierno drástico con la delincuencia. Yo seré un gobierno diferente a este con la delincuencia, pero seré un gobierno bueno con la gente humilde que está presa de por gusto. Esa sí le vamos a hacer su debido proceso cuando volvamos la institucionalidad al país. Así es, nosotros no apoyamos delincuentes, que les quede claro. Estamos en contra de delincuentes, especialmente los de corbata blanca, que se han hecho millonarios del dinero del pueblo. Y eso quieren que les digamos, se los decimos. Posiblemente sea la última vez que dé esta conferencia de prensa, pero no me importa. Estamos decididos a dar nuestras vidas porque el país cambie, porque el país sea diferente, y dar la voz por aquel que no la puede dar, especialmente por descalzo. Bueno, ¡viva el país! Pues yo soy el alcalde de Santa Ana y estas sinvergüenzadas que están haciendo, hombre, es un descaro, hombre. Esto es una violación a los derechos humanos. Un abuso. ¿Qué le dijeron allá en Santa Ana? No, la señora lo que me pidió es nada más que presentara un amparo que nosotros teníamos que presentar de parte de la Dirección Nacional del Partido País, que el documento que había presentado Carlos Molina era ilegal. ¿Y por qué? Pues desde cuándo se han inventado eso. Ay, ¿por qué la gente corrupta la están escribiendo? Porque las personas honestas que queremos ver, realizar, ayudar a la gente pobre, no lo permiten. En el caso mío, como Santa Ana, en estos momentos Santa Ana pues está esperando. Lo único que sí espera la ciudad de Santa Ana para estos momentos es de que solamente Sanabria se escriba, y le garantizo que le voy a ganar. Le está garantizado que Santa Ana no la puede ganar ningún otro candidato. Solo la tiene que ganar Sanabria. Y es por eso que me están poniendo trabas. Yo aquí cargo los documentos, ¿ves? Se los puedo mostrar que están completamente legales. Documentos que están completamente con mi finiquito de la Corte de Cuentas. Documentos con la Corte de la Corte de Cuentas, la solvencia municipal, antecedentes penales, lo que quieran, pues que investiguen. Nosotros no somos ladrones, no somos sinvergüenzas. Nosotros somos personas trabajadoras, así como lo es el candidato a la presidencia. La señora que viene también de Pensilvania. Digamos, yo como persona exijo al Tribunal Supremo Electoral que basta ya los atropellos a la democracia. Yo jamás me imaginé topar en contra de la democracia y que estos sinvergüenzas magistrados hagan esto con nosotros. Es violar directamente el derecho de cada ciudadano, de cada persona que en este momento tiene que presentarse. Aquí cargo mis documentos y si quieren los puedo entregar ahorita para que revisen. A ver qué me encuentran a mí, pues. Aquí los cargo en mis manos. Ahí cargo mi maleta también para ver, a ver qué dicen, pues, a ver con qué nos salen ahora. Yo creo que basta ya la violación a lo que es el atropello de nosotros. No sé si hay alguna pregunta. No se pudo inscribir entonces al llegar a la gente. No, la señora pidió, mandó que el secretario había mandado un documento que no iban a escribir a los candidatos alcaldes. Ahora, la pregunta del millón, ¿desde cuándo salió un secretario del Tribunal Supremo Electoral impidiendo una democracia en el país? ¿Quién le mandó a hacer eso? ¿Quién le mandó a los magistrados a hacer semejante burrada, pues? Porque eso no lo puede permitir un gobierno que somos prácticamente en un país democrático, a no ser que estamos en un país con dictadura. Ahí sí, pero yo no creo que ahorita todavía estamos en tiempo y en momento de rescatar la democracia en nuestro país. ¿Eso ha pasado solo con usted o con los demás alcaldes? Con todos, Santa Ana y San Miguel y Usulután.
San Salvador, todos los escribieron. ¿Cuál es su nombre? Neftalí Sanabria. Lo que pasa, quería preguntarle, ahí vemos las publicaciones del Tribunal Supremo Electoral con las personas trans, con las mujeres, dando una imagen positiva y democrática, pero con ustedes nada. No, la democracia en nuestro país se ha roto. Mi nombre es Walter Amaya, candidato por país, San Salvador Este, alcalde. No en todos los departamentos recibieron las planillas. Aquí en San Salvador las estuvieron recibiendo. Yo entregué mi planilla, me la recibieron el presidente de la GEN. A los compañeros de Santa Ana ni siquiera le recibieron. Algo otro compañero solo le hicieron un escrito. O sea, ellos hablan de desorden y el tribunal está desordenado. No hayan qué hacer. Dicen que nosotros estamos ilegalmente y han escrito a Nuevas Ideas, al presidente, que no solo nosotros, todos los medios de comunicación han salido a decir que es ilegal. Muchas entrevistas ciudadanas, partidarias, políticos, han dicho que no a la reelección. Entonces ellos aprueban, los magistrados aprueban esa ilegalidad y no quieren aprobar a país. Hablan de una firma, hablan de cosas, se agarran de tanta cosa que se agarran. Miren, ve. Al presidente y a los diputados que hablan tanta falacia en la Asamblea Legislativa, les hago un llamado, vayan a las comunidades, vean que nuestra gente no tiene agua para tomar, vean que no tienen agua para hacer sus necesidades, para lavar su cuerpo, no las tienen, y ustedes vienen con falacia en la Asamblea a hablar que aquí atacarse unos hacia los otros, no tenemos derecho al agua, ándales, corte el agua, y les dice que no, que hay que pagar un recibo, que están ilegalmente, no. Señor presidente, le hacemos un llamado, entre a las comunidades, se quiere reelegir, haga una reelección ciudadana, entre a las comunidades, vea a nuestro pueblo cómo sufre, no venga acá a decirles otras cosas. Señores magistrados, les hago un llamado, esto está roto, nosotros necesitamos una respuesta de inmediata, no a la ilegalidad, como mi compañero acá no le recibieron las planillas. Yo soy concejal de Santana y la jefe departamental de Santana no quiso recibir nuestro documento. Hemos encontrado obstáculos en varios departamentos que la jefe, bueno, el secretario del tribunal ha girado órdenes para no recibir nuestro documento. Aquí por aquí el compañero anda la maleta, traemos todos los documentos legalmente. Solvencia policial, penal, de hacienda, la solvencia municipal, tenemos todos los papeles y no es posible que el Tribunal Supremo Electoral nos siga bloqueando. Así que nos hacemos presentes otra vez más a desmentir a los magistrados que están diciendo falsedades a los medios de comunicación. Siguen confundiendo a la gente. Así que como Santana estamos presentes aquí. No sé cuánto les han pagado. La verdad, Natalí, en su caso...